Un saludo desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. El tiempo para este 31 de octubre es el siguiente. El sistema frontal número 6 que se mantiene sobre el norte y noreste de nuestro país, al combinarse con un canal de baja presión más ingreso de humedad, estaría favoreciendo para dejar algunos chubascos sobre los estados de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, así como fuertes rachas de viento en la región noreste. Mientras que el paso de una onda tropical por el sureste mexicano, en combinación con una zona de inestabilidad en niveles altos de la atmósfera, estará favoreciendo para que este día se tenga lluvia importante en los estados del litoral del Golfo de México, desde Veracruz hasta Península de Yucatán, con mayores acumulados en esta región antes mencionada. Así también tendríamos algunos chubascos importantes en los estados de la región centro del país. Mientras que por el lado del Pacífico mexicano, Oaxaca, Guerrero y Chiapas también tendrán lluvia para este día. De manera particular para Jalisco tenemos muy pocos cambios. Continúa el tiempo estable, temperaturas agradables en horas centrales del día. Estamos hablando de una máxima promedio entre 26 a 28 grados en área metropolitana de Guadalajara, así como índice de radiación UV alto entre 12 del día a 4 de la tarde. Algún chubasco disperso o lluvia de corta duración pudiera presentarse en zona montañosa de la región sur. Mientras que para el día de mañana continuamos con temperaturas frescas al amanecer, estamos hablando que de manera promedio en área metropolitana de Guadalajara los termómetros estarían oscilando entre 14 a 16 grados, pero recordemos que de manera puntual la temperatura puede ser más baja. Así también fresco hacia la región Ciénega, Centro, Valles, Lagunas, Sureste y más frescos todavía en la región Altos y Norte, donde los termómetros estarían oscilando entre 9 a 11 grados. Hacia zona costera ligeramente más cálidos, pero agradables por la mañana.